El día viernes vamos a girar todas las cartas documento a todas las organizaciones sindicales adheridas a la Confederación General del Trabajo, a los efectos de notificarlas que el día 23 de agosto vamos a realizar el Comité Central Confederal y el día 3 de octubre vamos a realizar el Congreso Nacional para elegir las nuevas autoridades que van a tener mandato por 4 años de la Confederación General del Trabajo. Vamos a convocar a la totalidad de las organizaciones sindicales a dejar de lado mezquindades y egoísmos para que todos podamos transcurrir un proceso electoral y una elección con una conducción que nos contenga a todos. Si hay alguien, algún dirigente o algunas organizaciones que creen que tienen que ir por otro camino, esto corre exclusivamente por esas organizaciones y por esos dirigentes. CGT va a haber una sola, que es la que tenga legitimidad y legalidad y que exprese a la mayoría del movimiento obrero, que es la que será electa el día 3 de octubre de este año. No hay ninguna conversación cerrada. Todos aspiramos a que la totalidad de las organizaciones sindicales confluyan en el Confederal del día 23 de agosto, vuelvo a repetir, y en el Congreso de 3 de octubre. ¿Qué pasa si el próximo jueves Moyano se consagra como reelecto al frente de la CGT? No pasa nada. Sería una reunión con una proclamación de un grupo de organizaciones, pero eso no va a constituir la CGT. La personería gremial la va a tener el Consejo Directivo, que asuma como autoridad el día 3 de octubre, porque así lo establece la legislación, lo establecen los estatutos. Hasta ahora es el compañero Caló, el emergente, como candidato a secretario general. Hoy sesionó el Secretariado Nacional de la Confederación General del Trabajo, que tiene las facultades suficientes, legales y estatutarias para llevar adelante este proceso, que de 25 miembros totales, 4 miembros están invalidados por distintas razones. Hoy han concurrido 13, que es quórum necesario sobre los 25 o más aún sobre los 21. Nosotros no estamos para calificar la actitud de Moyano. Lo único que hacemos es ratificar el llamado a la grandeza de todas las organizaciones con sus dirigentes para confluir todos en una sola conducción. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que la conducción de la CGT nos contenga a todos sin ningún excluido.